Buenas noches, bienvenidos todos a este miércoles de Hangout número 11. Hoy hablaremos sobre los premios Oscar, sobre el cine, sobre la relación del cine con las redes sociales. Mi nombre es Juan Sebastián Alves, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompañan cinco personas, empiezo a presentarlos a cada uno. Me gustaría que cada uno saludara y contara en 30 segundos. ¿Cuál es su pasión o qué lo trae a este hangout del día de hoy? Entonces, Diana, adelante, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Juan, gracias por seguirme la cuerda. Bueno, yo soy Diana Luque. Amo el cine, tanto que decidí hacer de eso mi vida. Yo estudié cine, soy guionista y pues le dije a Juan que hiciéramos algo sobre los Oscars. Pues sí es cierto, es Hollywood, pero pues nada, son los premios más grandes de la industria. Me apasiona, mi vida es esto, entonces pues chévere con los que están aquí que compartamos un rato. Listo, vamos ahora con Henry. Henry pertenece al equipo de miércoles de Hangout. Muchas gracias, Henry, por estar acá. Ok, gracias Juan y un saludo para todos. Pues como siempre, estoy aquí para colaborarles a todos con sus preguntas, ya sea en Twitter, en YouTube, en Google Plus. Por donde escriban, estamos muy pendientes. Entonces, pues a escribir, a tuitear. Gracias. También está con nosotros Ivonne García. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola, hola a todos. Pues yo había estado acá. Chévere estar de nuevo, de vuelta a miércoles de Hangout. Y ando por acá para, pues a mí me gusta el cine, no tanto como a Diana, pero me gustan más las estrellas de cine. Entonces, eso fue lo que me trajo acá. Y pues nada, chévere, súper estar con ustedes hoy. Gracias. Laura Romero, hola Laura, bienvenida. Cuéntanos qué te trae por acá y a qué te dedicas. Hola Juan Sebastián, hola a todos, buenas noches. Bueno, soy estudiante de realización audiovisual, estudio en Uniminuto, me apasiona mucho el cine. He participado en algún cortometraje como script, la verdad me llama mucho la atención lo que es la cámara, el manejo de cámara, fotografía, audio. Y no, un placer estar acá, primera vez en miércoles con ustedes. Gracias a Sebas. Muchas gracias. Y por último, María Angélica Cambas. Hola, María Angélica, muchas gracias por estar acá. Que comience la bulla. No, mentira. No, pues hola, soy arroba Mariangi, segunda vez que estoy por acá. Para los que me pidieron, mentira, nadie me pidió. Aquí ando de zapa. Bueno, básicamente, pues soy ingeniera informática, trabajo en una universidad, soy muy dedicada a la parte web. Y estoy aquí porque no soy la experta en cine ni nada por el estilo. Es más, solo he visto una película de las nominadas al Oscar, pero la apoyaré con toda. Listo, muchas gracias. Entonces, recuerden que estamos recibiendo preguntas que nos quieran hacer. Pueden usar el hashtag miércoles de Hangout en Twitter o en Google Plus. Pueden también hacer un comentario en el video de YouTube. Vamos a leerlos y vamos a responderlos al aire a medida que los vayamos leyendo. Entonces, yo quiero que Diana nos cuente cómo ven los premios Oscar este año. ¿Qué sorpresas se llevó en las nominaciones y nos dio una visión general de cómo están los premios en este momento? Los Oscars son una tradición que, no sé, que ya está empezando a tener conflictos porque el cine, como todas las áreas, está cambiando a partir de lo digital. Yo no sentí que hubieran sorpresas en las nominaciones. He sentido es que es lo que suele pasar con el transcurso del tiempo. Las nominaciones las anuncian y hay más o menos un mes y medio entre las nominaciones y la ceremonia, que es el mes donde hay una cantidad de premios que de pronto algunos han visto. Están los Golden Globes, los SAG, como todos los premios de la industria. Y lo que sí me ha sorprendido es lo que ha pasado en esos premios y los que han ganado
Y porque eso te empieza a dar una indicación, un indicativo de cómo, qué puede pasar al respecto. De todas maneras, eso no quiere decir que el Oscar no, o sea, eso no quiere decir que no vayan a haber sorpresas o que no vayan a pasar cosas. Siempre pasa algo, pero digamos que ahorita lo que más llama la atención es lo que ha pasado con la película de Ben Affleck, con Argo, que se ha llevado todos los premios y eso ha sido muy inesperado porque todo el mundo esperaba otra cosa. Pero pues no sé, la ceremonia va a estar interesante, hay un nuevo presentador, están luchando contra muchas cosas, contra la piratería, el año pasado dieron un mensaje muy fuerte al respecto, entonces pues hay que esperar qué tiene la academia preparada este año, pero sí pueden haber, o sea, lo que ha pasado entre las nominaciones y lo que va a pasar ahorita el 24 con los premios, sí ha cambiado la perspectiva. Ok, Laura, ¿tú qué opinión tienes frente a los Oscars de este año? ¿Ya viste los nominados? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué crees tú que va a pasar en esos premios? Bueno, yo estuve mirando los nominados. La verdad, la película de amor es la que más me ha tramado, por decirlo así. Pues, cosas de la vida. Escuché un comentario de una señora que vio la película, no sé cómo, y le gustó mucho, le impactó mucho. Entonces, he tenido una buena referencia de esta película. También de Lincoln, es la. Yo voy por estas dos, no sé. Y Django, que es la que ahorita está dando de qué hablar. Un buen guión, una buena cámara también, se me hace fotografía. El reparto, la parte estética de Lincoln, no sé, no me llama mucho la atención. Pero yo voy porque va a ganar de pronto amor, esta historia de estos dos abuelos. Eso pienso por ahora. Ya ahorita les comentaré más. Listo. Mariangi, ¿qué crees tú de los Oscar? ¿Cuál fue la que viste? La única que he visto, sinceramente, es Django, de las nominadas a mejor película, por lo menos. Yo soy una fanática a morir de Tarantino. Obviamente era la que tengo que apoyar con todo mi corazón, pero seamos honestos, no creo que sea esa. Sobre todo para los que nos vimos los Golden Globes. Sí pienso que lo que dijo al principio Diana, que Argo es definitivamente la revolución de este año en cuestión de premios, sobre todo yo digo que no tanto Argo como tal, sino Ben Affleck como tal, he sido como que la gran sorpresa, porque todos vemos siempre a Ben Affleck como el tontico que se las cagó haciendo Daredevil. Pero no, definitivamente Argos va a dar algo de qué hablar, ya lo dio que hablar en todos los premios, va a dar algo que hablar en los Oscars, pero yo en mi corazón voy a estar apoyando así silenciosamente por Django. Me parece excelente película, Tarantino no falla definitivamente, los diálogos, las actuaciones, todo me encantó, o sea, yo salí de esa película amando más a Tarantino. Listo. ¿Y con qué película se ha visto de las que están nominadas o qué cree acerca de las nominaciones de los Oscars este año? De las nominadas, yo ya me vi Lincoln, Django y ya, sí, de esas. Me gustaron mucho ambas. Me llama mucho la atención Silver Linings Playbook. No como mucha gente está inclinada a pensar o algo
Qué mal, parece que tuvimos un problema. Ah, ya volvió Juan, ya volvió Juan. Ya volví, ya volví. Tuvimos una, se iba como cayendo la red por un segundo, pero ya estamos acá de nuevo. Entonces, a Ivonne lo oímos un poco entrecortada porque él falló por un segundo la red. Me Me gustaría caí, que, perdón, ¿en qué parte sí, me caí? te caíste desde que te di paso. Entonces, Ah. resúmelo un poquito, por favor. Bueno. No, que ya vi Lincoln, ya vi Django, quiero ver Silver Linings Playbook, que todo el mundo está hablando de esa película. Quiero ver a Bradley Cooper, no me, pues no sé, no me simpatiza él como actor y eso, pero pues todo el mundo habla increíble de lo que hace en la película, entonces quiero ver a ver si me sorprende y me quita la idea de la cabeza de que es solo un niño bonito y ya. Eso es. Listo, perfecto. Entonces voy a revisar la lista de nominaciones. Quisiera que habláramos de algunas categorías. No sé si Diana, si me Dejamos, ayuda. sí, pues te iba a decir que, bueno, de pronto dejarla de mejor película para el final o empezamos por esa y cogemos actores y... Yo creo que dejar mejor película al final. Entonces Bueno, empecemos con la entonces categoría que tú tomemos quieras. actores. Bueno, ya que me dan la vocería, empecemos con con lo que estaba hablando Ivonne, que es el principal, el actor principal en una película. Lo que Ivonne dijo, Bradley Cooper ha sorprendido mucho, pero es que es imposible. O sea, yo veo muy difícil que alguien le gane a Daniel Day-Lewis, que es el actor de Lincoln. La actuación es absolutamente estupenda, pero Daniel Day-Lewis, no sé si la gente sabe, comento, tiene un método de actuación muy inclusivo. Él se mete en el personaje y él no deja el personaje en ningún momento, ni siquiera cuando la cámara dice corte ni nada. Y él le pide a toda la gente que lo sigan tratando como si fuera su personaje. Entonces, él fue Lincoln durante todos esos meses y no nunca dejó de serlo. Y es su método. Dicen que trabajar con él es difícil por eso. Tú ves la película, hasta tú ves cómo anda, anda encorvado, porque hay unos planos, hay unas escenas donde tú lo ves la sombra y tú lo ves encorvado caminando. Es muy difícil que alguien le gane a Daniel Day-Lewis en esa categoría, pero volvemos al punto, hay sorpresas, está Hugh Jackman con Les Misérables, pues está Joaquín Phoenix con The Master, está Denzel Washington. Con Flight, que ha sido como la sorpresa, esa película ha sido muy sorpresiva, pero en todos los premios ha ganado Daniel Day-Lewis, en todos, y ha sido como una categoría donde todo el mundo dice que es como uno de esos premios fijos. Yo pienso que va a ser difícil que alguien le supere. Listo, yo quiero mostrar, quiero compartir pantalla un segundo para que lo vean y sepamos, o todos sepamos de quién estamos hablando. Entonces aquí está el actor. Me sorprende mucho el tema que así cortaran o sea, eso no lo sabía. Él decía que lo siguen tratando como Lincoln. Me parece, o sea, increíble llegar a ese punto de meterse tanto en el papel. Y pues me parece chévere. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién puede ganar esta categoría? Laura, ¿qué crees? Bueno, pues estoy de acuerdo contigo, Diana. La actuación de este actor al que estábamos refiriendo ahorita, pues él se mete tanto en su cuento que es cierto, no lo deja a un lado y eso es lo bueno de un actor, de ver que está entregado pues a su labor, ¿no? Y que en lo poco, bueno, que ahorita sé acerca de él, me parece que es ¿cómo decirlo? Es una buena. Puede estar dentro de los nominados, como no. La verdad, también el actor de Django me parece muy bueno, tiene posibilidades. Y la parte de. No sé, la verdad, es que aquí pueden haber tantas cosas que. No sé, ahorita pues le paso la palabra
A Henry puede ser, a ver qué opinas, para ver Ahí está Henry. qué comentas. Agárrelo. Gracias Laura por la palabra. Pues yo para el cine no estoy muy pendiente. Yo estoy más pendiente como de resumir lo que ustedes están diciendo para que la gente pues que tenga como un punto de referencia y ya del tema en específico no podría dar mi punto de vista porque no he visto ninguna de las nombradas hasta ahora. Henry, ¿tenemos alguna pregunta por redes sociales o todavía no? No, todavía no tengo las preguntas. Bueno, Ivonne, danos tu opinión porfa acerca del actor. Yo estoy compartiendo pantalla mostrando los nominados. ¿Me oye? ¿Sí? Ah, ok, es que dice que se han detectado dificultades, bla. De actor, yo le voy a Daniel Day-Lewis por las razones que mencionó Diana, pero me causa mucha curiosidad ver a Joaquín Phoenix y yo creo que no descartaría la posibilidad que con The Master él lograra hacer algo. La gente habla también igual, maravillas de esa película. Quiero verla, me llama mucho la atención. Y yo creo que si hay un rival ahí es Joaquín Phoenix, a pesar de que Hugh Jackman, pues, por toda la cuestión de Los Miserables, bla. Pero yo creo que es más rival para Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix, en esa parte. Listo, y Mariangi, ¿qué piensas de esta categoría? Yo creo que deberíamos hacer un ejercicio como hace Entertainment Television. Entertainment hace que uno escoja el que uno quiere que gane y el que uno cree que ya sabe que va a ganar. En este ejercicio, porque obviamente Por no me eso. he visto. ¿Cómo? Que voto por ello. ¿Por qué? Porque honestamente no me he visto ninguna de las películas que están nominadas, obviamente en mejor actor. Y yo, a mí me gustan mucho las sorpresas. Obviamente, ya con todo lo que he escuchado, sé que Daniel Day-Lewis lo va a ganar. Pero a mí me encanta cuando los caribonitas renacen de todo ese poco de películas tontas y dan esa parada como de que listo, yo sí soy un buen actor, por tanto yo aquí apoyaría completamente a Bradley Cooper. Porque es el típico caribonita que salió pues tuvo sus películas tontas, sus películas de acción, y de un momento a otro, listo, el tipo está nominado a mejor actor, el tipo sí puede ser un buen actor, entonces, ¿por qué no darle la oportunidad al tipo? Entonces, muy en mi corazón, yo se lo doy a Bradley Cooper, pero seamos realistas y como ustedes lo dijeron, lo va a ganar Daniel Day-Lewis. Tú, María Angélica, habla del Oscar del corazón. Si hablamos del Oscar del corazón, el Oscar de mi corazón, y no es para alguien que esté nominado, es para Leonardo DiCaprio. Él Ay, es sí, tipo, por ya le favor, han rozado. dénselo a Leonardo. Le Yo han se lo estaba rozado hablando la en cara 20.000 veces y no, ya es hora de que se lo gane, pero pues no está. Y Yo se digamos lo hubiera que dado por entre el. Django. Pero Encantó. entre los que están, o sea, hablando en serio, a mí me gustaría mucho que se lo llevara Hugh Jackman, porque me parece súper versátil, increíble, pero pues lo que dijimos, lo veo muy difícil. Y Leonardo DiCaprio, ya. Bueno, listo. ¿Qué otra categoría quieren que hablemos en este momento? Recuerden que estamos recibiendo preguntas usando los hashtags miércoles de Hangout o usando el hashtag miércoles de Hangout o por Google Plus. También pueden hacer unos comentarios en YouTube. Entonces, Diana, ¿con qué categoría seguimos? Yo me iría con la de actriz, porque me parece que es una categoría difícil. Esa, por ejemplo, no es tan fija como la de actor. Aunque, bueno, aquí voy a hacer la misma cuña que Ivonne ahorita, pero más adelante. Está muy difícil por varias razones. La de actriz, primero, aquí no nominaron a alguien a quien yo amo, no soy parcial. Que la nominaron en todos los premios para el Oscar, ¿no? Que fue a Marion Cotillard por Ruth Zambón. Aquí nominaron, si ven, a la niña que sale, que yo no me voy a atrever a decir su nombre, que es la primera, esta niña. Esta niña, dicen que el papel es increíble. Los Oscar tienen debilidad por los niños, por nominar niños muy pequeños en este tipo de categorías. Entonces,
pues cuando salieron las nominaciones dijeron que los dos, como a los que les tocó, dijo Ivonne, coloquialmente les rayaron la cara, fue a Marion Cotillard y a Leonardo DiCaprio. Leonardo, te amo, ya, bueno, en fin. Y a mí esta categoría me parece muy difícil. Naomi Watts, yo vi The Impossible, es una película que uno empieza a llorar a los 15 minutos y uno no termina de llorar hasta que se acaba. El papel de Naomi Watts es muy impresionante. Pienso que es muy difícil decir quién va a ganar aquí, está muy peleado, aquí está Manuel Riva de Amor, él acabó de ganar BAFTA a Mejor Actriz, entonces, pero toda la que se ha llevado los premios en Estados Unidos ha sido Jessica Chastain de Zero Dark Thirty. Esta va a ser una categoría, para mí, sorpresiva, donde puede ganar cualquiera, donde puede ganar también Jennifer Lawrence, ganó en el Golden Globe. Yo creo, por cómo es a la academia le gustan las películas de guerra, que va a ganar Jessica Chastain, pero a mí me gustaría que ganara Emmanuel Riva. Me gustaría que ganara la actriz de Amor, porque no sé, cuando un actor tiene toda... A mí me gusta que haya un reconocimiento, esa experiencia, esa edad, cuando tú llevas mucho tiempo en la industria, cuando tú te has dedicado la vida al cine, no sé, me parece muy bonito que a una actriz de esa edad le hagan un reconocimiento, pero a Estados Unidos le gusta mucho la guerra, entonces yo voto por, o sea, yo creo que va a ganar la otra, pero pues esas son mis opiniones. Listo, ¿quién quisiera opinar algo en esta categoría de mejor actriz? Yo. Dale, María, ya tienes la palabra. Pues aquí va la segunda película que me vi de todos esos de los Oscars y es obviamente me vi Lo Imposible, ya que veo a Naomi Watts ahí. Naomi Watts, bueno, Lo Imposible me pareció la tortura más grande de 2 horas que no me van a devolver en la vida. La película que yo pasé las 2 horas viendo en el celular, rayos, ¿cuándo te vas a acabar? ¿Cuánto duras? ¿Por qué rayos entré a esta película? La pasé puteando todo el tiempo porque no tenía ni 10 minutos y no paraba de llorar. ¿Y qué rayos le hace pensar a la gente de que yo quiero entrar a cine a ver a alguien sufrir todo el puto tiempo, maldita sea? Pero no, seamos honestos, la vieja se jaló la actuación. Obviamente, ese es un papel... Yo no diría que es un papel sencillo, es un papel que es natural para una mujer hacer, así que yo no se lo daría tampoco a Naomi Watts. O sea, cuando yo veo que un papel se lo tiene, es como por decir así, Tony Stark es Robert Downey Jr., porque son iguales tanto en la vida real como en la vida. Entonces, uno se imagina a Naomi Watts, si en verdad ella es mamá o algo, o para cualquier mujer es un papel que es originalmente fácil de hacer, entre comillas, obviamente yo no lo haría. Pero... de corazón se lo daría completamente a Jennifer Lawrence por la misma razón que se lo daría a Bradley Cooper. Jennifer Lawrence es una actriz que no ha tenido papeles tontos, al contrario, ha tenido papeles muy buenos, pero que definitivamente la apoyo como actriz desde un principio. Yo solamente la he visto a ella en X-Men y los Juegos del Hambre, y ella siempre me ha parecido como esas niñas bonitas que en verdad tiene algo de actuación que puede darlo. Por tanto, sería muy bacano y una sorpresa genial no dárselo siempre a una actriz que tiene trayectoria, sino una actriz que verdaderamente va a salir adelante. Por tanto, de corazón se lo daría a Jennifer Lawrence. Perfecto. ¿Aló? Sí. Entonces, me gustaría que avanzáramos con otra categoría. La idea es hacer otras 2 categorías más. No sé si Henry tenga alguna pregunta desde afuera. Y pues finalizamos con el tema de la relación del cine con las redes sociales. Y pues ahí se termina el día de hoy. Entonces, Henry, ¿hay algo que están escribiendo o algo desde afuera? Pues de momento no tenemos preguntas, pero sí de pronto saludar a Eduardo Calvete. Por ahí nos saludó en G+. Y él es Eduardo Calvache. Exacto. Es un gran amigo. Espero que nos esté viendo. Es un gran abrazo para él. ¿Y qué más? Y a @ la del mostacho en Twitter. La del mostacho también es súper querida. Entonces, Diana, sigue con la siguiente categoría y vamos adelante. No, estaba pensando que escogieran, voy a hacer un comentario súper chiquito y que de pronto los demás escojan qué les gustaría. A mí me parece importantísimo que le pongamos atención a la categoría
de mejor filme en lengua extranjera, mejor película en lengua extranjera, porque, bueno, es Amour es austriaca y es lo más probable es que gane, pero hay una chilena que se llama No, producida por Gael García Bernal, que ojalá algún distribuidor me estuviera viendo, por favor traigan esa película. O sea, cuando una película latinoamericana llega al Oscar, el Oscar es muy difícil. El Oscar es un lobby, es una cantidad de cosas que toca hacer. El hecho de que haya una película chilena es muy importante. Pónganle atención a Chile, Chile está haciendo buenas películas. Ya, esa era mi cuña. Entonces, no sé, escojan otra categoría de quién queremos hablar. Hablamos de director. Hablemos de director, me parece. Entonces, Ivonne, te doy la palabra. Yo voy mostrando los Los nominados. nominados. Bueno, es chistoso. Yo propuse la categoría, pero no conozco como a dos ahí, pero Dios no me puede ayudar. Pues obviamente está Steven Spielberg por Lincoln, está Ang Lee por Life of Pi, que acá se llama Una aventura extraordinaria. No sé por qué hacen tan mal las traducciones de los títulos de las películas, pero anyway. Y está otro grupo de directores que no conozco, pero me parece que digamos que, no sé, en mi poca experiencia, yo he visto los Oscars desde que recuerdo, pero uno siempre escuchaba nombres muy familiares y este año, digamos que está un poco más diverso y no son los de siempre o no son los nombres que uno escucha todo el tiempo. Entonces uno dice, oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo? ¿De qué se tratan estas películas que estas personas dirigieron? Porque, no sé, me parece que está más variado, no sé si en géneros, pero sí en estilos. Y eso me parece chévere, no sé, como tan tradicionalista como hace un tiempo se podía como sentir esa parte, no sé, o de pronto estoy hablando irracionalmente. Bueno, yo quiero que ustedes digan, levanten la mano y digan quién cree que va a ser el premiado como el mejor director de este año. Entonces, Laura, Laura, ¿quién cree? Steven Spielberg. Pues Mariangi, ¿quién sí. cree? Puede ser Steven Spielberg o yo me voy ahora por Michael Haneke, el de ahorita el de Amor. Me parece que ha sido estupenda y ha tenido una buena crítica. Entonces, no, yo veo a ese señor como, además de la historia y toda como su biografía, ha tenido una buena buen aporte hacia el cine. Y ahorita con esta película, no, o sea, yo creo que le gana a este señor a Steven Spielberg, aunque también, perdón, también pues con la película de Tarantino, digamos, puede ser otra opción. Eso Listo. es por comentar. María, María Angie, ¿por quién vota? No, no puedo votar en esa. No tengo, no sabría qué decir honestamente. ¿Por qué? Porque ninguna de las películas la he visto. Entonces, no. De las que me mencionaron como mejor director, no, ninguna. Si no está Tarantino, pues bailas. Oye, yo quiero saber tú cómo hiciste para ver la película por el celular, una tan nueva. ¿Qué te ¿Cuál? estás inventando tú? Estabas contando que viste una película por el celular. ¿Quién? ¿Tú contaste? ¿O no? ¿Me ¿Yo? equivoqué? ¿Lo vi mal? Sí, lo escuchaste completamente mal. Yo me vi una película por el celular. No, No me estás pero yo entendí lo escuchando. mismo, yo también entendí lo mismo. Sí, ¿Cómo? No, 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 te entendimos no, que tú no. Lo habías que visto dije lo fue. imposible por el No, celular. lo que Y a dije mí fue que eso. pasé toda la película Lo Imposible viéndome el celular pensando, primero, uno, buscando en Google cuándo se acaba la película, o sea, la duración completa. Entonces, calculando el tiempo en cuánto me iba a demorar la tortura de llorar en Lo Imposible. Eso fue lo que pasé haciendo en toda la película. Dos, tirándole
crispetas a la gente diciendo, marica, ¿por qué rayos pagamos aquí una boleta para venir a llorar? Porque es que no lleva ni 10 minutos y todo el mundo está a cántaros. Yo no dejaba de llorar. Yo decía, ¡qué miércoles! O sea, no nos bastan las noticias, no nos basta todo, no. Horrible, horrible. Para mí, de una de las peores experiencias que he tenido completamente en cine, se va a llamar por siempre Lo Imposible. Horrible. Bueno, y Diana, danos tu análisis, por favor, de la parte de director. Y después les tengo una pregunta sobre la traducción de las películas, de los títulos originales en inglés al tema en español. Entonces, adelante, bueno, para que vayan pensando en lo de ustedes. De director, yo no me atrevo a decir va a ser tal, ahí está entre dos, eso no tiene... otra, y es Steven Spielberg y Michael Haneke. Pienso que Haneke tiene mucho, porque a la academia le gustan los directores extranjeros. Sobre todo han ganado muchos directores italianos el Oscar, y generalmente a estos directores de culto como Spielberg, les suele dar el Oscar. Les suele dar el Oscar por allá después y con una película pues que nada que ver, como le pasó a Martin Scorsese. Martin Scorsese debía haber ganado el Oscar por una cantidad de películas y se la ganó por The Departed, que es muy buena, pero entonces yo pienso que está entre ellos dos, está entre Steven Spielberg y Michael Haneke. Ojalá ganara el austriaco, ojalá ganara, pero pues la academia es impredecible. Yo veo que nos están haciendo una pregunta sobre Man of Steel. Ah, no me están haciendo preguntas, me están saludando. Estos son, yo vivo hablando de puras películas de superhéroes, pues vivo hablando de puras películas de, sobre todo para este año, de Iron Man y de Man of Steel, la próxima de Superman. Entonces por eso Henry Cavill es un chorrito. No, verdad que hablamos de Henry Cavill, podemos hablar horas. Mariachi, pero ya lo saludaste porque él quiere que tú lo menciones al aire. Bueno, arroba Miquel Muñoz, bueno, perdón, Miguel Muñoz, porque el arroba es diferente. Saludos desde el miércoles de Hangout. No me dejan hablar de Man of Steel porque no está nominada al Oscar, ¿te puedes creer eso? Pero bueno. No, pero si quieres hablar de la película, dale. Te prometo que cuando ya esté nominada, porque te lo aseguro, va a estar nominada en 20 nominaciones, como todas las películas de superhéroes. Entonces, ahí sí me la van a dejar hablar de ella. Pero todo lo demás lo consigues en mariangi.com porque me la vivo hablando de Man of Steel. Listo. Quiero saludar también a Lorena Olaya, que nos está viendo desde Cali. Muchas gracias por estar ahí. Quiere además ver las fotos de los actores para relacionarlos. Ahí hemos estado haciendo el intento compartiendo pantalla. Pero bueno, en este momento les voy a hacer la pregunta que nos hemos hecho desde niños. ¿Cómo diablos hacen para equivocarse tanto al traducir los nombres de las películas? O sea, yo cuando estaba pequeño veía una película que se llamaba X en español. Y después crecí y me di cuenta que no se llamaba así, sino que se llamaba de otra forma, y estuve engañado mucho tiempo. No sé ustedes qué historias tengan con eso y por qué creen que pasa esto. The Million Dollar Man. Ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. ¿Cuál no, más? Es como The Notebook. Es que es como The Notebook. The Notebook es Diario de una Pasión. O sea, what the fuck. Eso no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo es que van a traducir aquí la de Bradley Cooper? ¿Tú me dijiste? Ah, Silver Linings Playbook, que sería como el manual para ganar, no me acuerdo bien, pero sería como el manual para ganar no sé qué. Acá se llama Golpes de... ¿cómo es? Los Juegos del Destino es. O sea, tras de que Jennifer Lawrence viene de Los Juegos del Hambre, ahora ya no son del hambre, sino son del destino. Después van a ser, no sé, de... algo más. O sea, no le pone mucha cabeza. Yo no sé quién está detrás de la creatividad. No apoyo ese juego de palabras. Eso es un juego de palabras ahí para ganar más público, pero no lo... Exactamente. No, y títulos malos en la historia, los que quieras. O sea, por ejemplo, Cinderella Man, que es el luchador. O sea, no. Snatch, Cerdos y Diamantes. Yo pasé peleando, fue con Inception, que lo llamaran El Origen. El Origen. No me
parece que tuviera que ver, o sea, Inception no debería llamarse no, origen. No, debieron la palabra Inception. Eso iba a decir, no, me parece que Inception es compleja porque es una, ese tipo de palabras son difíciles, pero cuando la película tiene un nombre bonito en inglés, pues, no sé, uno quisiera que se mantuviera ese nombre. Sí, pero a mí, no, esto lo conté un día en la oficina, les digo lo que yo sé, pero esto no es algo que yo tenga, que yo haya confirmado, pero según tengo entendido, esto lo hacen en Los Ángeles, o sea, en Los Ángeles como que determinan cómo se van a llamar las películas en América Latina, porque yo pensaba que eran los mexicanos, amo a México, amo a los mexicanos, no tengo nada contra ellos, pero les juro que yo pensé que eran los de Televisa poniendo nombres de telenovelas. No, pero fijo, pero que... o sea, no sé, si los hacen en Los Ángeles y la historia es real, supongo que, no sé, debe ser alguien que aprendió inglés a las patadas o algo así, porque, o sea, muy mal. No, de verdad, o sea, yo me ofrezco para que me contraten y yo les hago la traducción, porque no es justo. Entonces, ya saben, si alguien está viendo Ivonne en este momento y puede contratarla para que traduzca los títulos de las películas. Entonces, Laura, ¿qué caso tienes tú frente a una mala traducción o una muy buena traducción en los títulos de las películas? No, pues mira que lo que estaba ahorita refiriéndose acerca de la traducción, yo digo que es que depende del nombre que le coloquen en inglés, también llama la atención a las personas, sobre todo a los que no son como muy cinéfilos, entonces pues eso le llama la atención a uno y uno pues va al cine y se espera una mayor cosa cuando sale frustrado, sale aburrido, entonces yo pienso que el nombre también va como en ese caso, va en llamar la atención, en que me dice, uy, como estabas diciendo ahorita, Inception, ¿qué Inception? claro, uno dice, no, que el origen. No, eso es para llamar la atención y ganar así también más espectadores y taquilla, que es lo que lo mueven ahí más que todo. Sí, eso es cierto. Sí. Pues ahí aplica mucho la regla, es como acá en Colombia que tú no puedes vender un libro si no tiene la palabra tetas o el narco o algo en el título del libro. Puede funcionar lo mismo porque el público latinoamericano, pues hay que admitirlo, es muy pasional en esas cosas y entonces si el título te habla de por ejemplo, Pulp Fiction, pues no te dice nada, pero si te habla de tiempos violentos, tú te imaginas el tas, tas, tas y ya, o sea, pues... La pregunta es, ¿por qué rayos nosotros los latinoamericanos necesitamos que seamos tan explícitos en los títulos? Tan bacanos que son esos títulos que tienen un significado que va mucho más allá. Y a nosotros nos toca mamarnos los títulos, lo que no, pues lo más brutos, entonces vamos a colocarlo completamente con plastilina el título porque si no, no entra. Pero, ¿sabes? Eso es lo que no me gusta. Pero sabes, Mariangi, que yo no creo que sea un asunto nuestro, yo creo que es algo que creen allá, que creen quienes titulan, porque si tú ves los títulos de las películas latinoamericanas, hay títulos de, o sea, la mayoría de películas latinoamericanas buenas tienen títulos muy chéveres, como no, la chilena, la que les dije, a mí me causó curiosidad que la película se llame solo No. Ya, con eso, excelente. Yo estoy muy intrigada de ver esa película. Se claro, llama, excelente. No, ya. Entonces yo pienso que no es tanto que nosotros necesitemos, sino que quién está haciendo ellos eso, creen. ¿Quién sabe qué está pensando? Es que ellos creen que todo lo que está debajo de México son, mejor dicho, lo más brutos que hay, pero, pero es porque ellos creen, en serio, porque no nos conocen el talento como tal. Listo, ahora quiero que hablemos de la relación que hay con las redes sociales y el cine. Yo personalmente he vuelto a cine, no sé, hace como 3 meses estoy viendo que en los cortos, al principio cuando pues están las escenas y no sé qué, uno queda todo intrigado y cuando al final aparece director, actores, aparecen las redes sociales para que las personas entren a las redes sociales y vean más acerca de la película. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué ha pasado? Dime. Que mejor aún está el hashtag. Ya ni siquiera está. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, sino hablen de esto con este hashtag.
Eso es muchísimo mejor. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes la relación en este momento de las redes sociales y el cine? ¿Cómo el cine o cómo los directores o las personas que están produciendo cine aprovechan las redes sociales para hacer promoción? ¿Quién quiere opinar? Yo. Diana, adelante. Bueno, ahí nos compartimos con Ivonne, porque además sé que vamos a hablar de lo mismo y además la voy a emocionar. Un día hablábamos con ella, miren, internet lo ha cambiado todo y yo quisiera que... Siempre se habla que internet cambia los negocios, los que trabajan en internet lo sabemos, como bueno, sí, cambió el negocio, cambió las telecomunicaciones, y mucha gente piensa que internet no cambió el arte. El cine es un arte, pero el cine también es una industria, y como industria tiene que empezar a hacer cambios. Y siempre se ha hablado mucho, yo les, para ligar un poco el tema, se ha hablado mucho con que, bueno, los realizadores actuales, nuevos, han tomado las redes como una forma de publicitarse, de darse a conocer, de poner su corto, pero yo también quisiera que se dieran cuenta que Hollywood, aunque un poco a regañadientes, ha empezado también a hacerlo. Y el ejemplo fue lo que pasó específicamente con Lincoln. Lincoln fue una película que decidió hacer su como una especie de preestreno a nivel mundial con un hangout, así como estamos nosotros. Steven Spielberg y Joseph Gordon-Levitt se sentaron e hicieron un hangout y decidieron invitar a 10 fanáticos, a 9, 8, no me acuerdo, a que les hicieran preguntas, y eso fue promocionar por Google Play. A mí me parece que un director tan grande como Spielberg, que ya diga, necesito hacer esto, necesito sentarme en un hangout para hablar de mi película, está demostrando que la industria ya está cayendo en cuenta que internet no es solo una herramienta, sino, como bien dijo María Angélica, pues que están tratando de hacer que la gente hable de cine, y no estoy hablando de lo comercial, estoy hablando de una película como esta en redes. La Academia transmitió las nominaciones por YouTube, la Academia ha presentado todos los afiches promocionales por su cuenta de Twitter, la Academia hizo el anuncio oficial de quién iba a ser su nuevo presentador, primero lo hizo en Twitter, después lanzaron el comunicado. Eso ya está empezando a mostrar que las redes no han cambiado únicamente el cine independiente, porque es normal que el cine independiente se encuentre un espacio ahí, sino que ya sí, los actores tienen Twitter, tienen Tumblr, tienen Google Plus, lo usan, hablan con sus fanáticos, recomiendan películas, es imposible, es más, yo pienso que la gente que quiere hacer cine, que no se monte en esto, que no se monte en redes, se quedó por fuera y perdió la oportunidad. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Diana. Me parece que las redes sociales son una plataforma grandísima, además gratuita, para poder promocionar las películas, las temáticas, poder hacer actividades como la que hizo Google Play con Steven Spielberg, hablando sobre el tráiler. Lo que hicieron fue presentar el tráiler oficial, el estreno del tráiler oficial por Hangout a nivel mundial, y esto fue... Era una expectativa muy grande y le da una gran visibilidad. María Angie, ¿tienes algo para decir frente a este tema de las redes sociales y el cine? No tanto las redes sociales y el cine, sino también, ya que estamos más enfocados en los premios, porque ya todo lo de los cines lo dijeron. Siempre me pareció muy bacano cómo participamos desde las redes sociales cuando están en los premios. Cómo hacemos, cómo logran esa participación desde las mismas ceremonias, a todo el mundo estar apoyando, no, va a ganar tal, hacemos apuestas, hacemos de todo, y el triunfo se vive más que todo.
y tú lo ves a los mismos actores desde la ceremonia tomando fotos y la publican instantáneamente, y obviamente la revolución enseguida, ¿no? Tal Jennifer Lawrence se tomó una foto propia, y eso es muy bacano, o sea, los mismos actores cómo publicitan sus proyectos desde la misma ceremonia de los Oscar o de los Golden Globes, etcétera. Ha pasado en todas las ceremonias, todas están al mismo tiempo en redes sociales, en Twitter, en Facebook, publicando sobre todo. Eso me gusta que están interactuando al mismo tiempo en la ceremonia con la gente, exactamente. Entonces todos terminamos apoyando de algún modo u otro. Yo recuerdo hace muchos años eso no se podía, porque yo siempre he sido una refanática de premios. Tal vez no me los vea todas, tal vez no me las sepa todas, pero siempre he sido una refanática de verme toda la ceremonia de todos esos premios. Y yo pasaba publicando y me lo criticaban. Pero desde hace 3 años para acá, cuando vino el verdadero boom, ahí sí todos se creen críticos. Y todos opinamos y todos somos los expertos. Y no, y va a ganar fulanita porque sí, porque es la mejor, porque se tiró la actuación. ¿Cómo ha logrado eso el cine en los últimos 3 años? Porque yo antes no, eso no lo podía hacer. Antes me linchaban, me decían de todo por siquiera intentarlo. Así que es muy bacano esa inclusión que tuvo no solamente el cine, sino también las mismas ceremonias como la estamos discutiendo ahora. Sí, ese punto de vista está muy bacano. ¿Ivonne o Laura quieren aportar algo? Bueno, yo sí quiero decir algo, y es que ahorita las redes sociales están en un auge tremendo. Ahorita el que no tenga un celular, última tecnología, mejor dicho, tampoco puede estar como conectado a lo que está pasando. Las películas, pues, ahí sí, como decían ustedes, el que no está en esto no está en nada, está en otro mundo, no existe. Porque ahora uno prácticamente, digamos, en mi caso, siempre sigo a los actores, estoy en las mismas películas, estoy siguiéndolos, a ver qué hay de nuevo, qué está pasando, y estar uno en contacto con ellos, pues también como que lo va uno llenando, pues así, de conocimiento, lo va uno, va conociendo más este mundo, y no sé, estar uno en contacto con ellos es y poder estar como permanente, ¿sí? Porque antes que todo, o por correo electrónico, o entra a la página, deja tus datos, eso es algo que ya en este momento no, pues, no se está utilizando. Y para poder promocionar, se me ha hecho muy bueno, sobre todo Twitter, que es donde más rápido se conocen las noticias, las fotos, los acontecimientos, y no, súper, o sea, esta es una herramienta, el que la sepa manejar y todo, pues va a tener un buen resultado. Listo. Yo quiero apuntar algo. Dale, bueno, adelante. Y es que además, o sea, además de que los mismos actores, o sea, ellos te clarifican, y ellos mismos también matan muchos rumores que hay, como, oye, tú no vas a actuar en tal película, y ellos dicen, oye, no, yo estoy haciendo esto, y te van mostrando la foto, tú también puedes ver el proceso de las películas. Y quiero apuntar una parte, es YouTube. YouTube le da mucha relevancia a películas, ha traído películas de antes y las ha revivido, entonces tú ya puedes, no sé, los clásicos de no sé qué, y entonces que el reencauche de tal película, entonces tú puedes hacer la comparación. Eso crea, o sea, lo creamos o no, crea una dinámica como de mercadeo para los mismos, pues para las mismas productoras. Hay, por ejemplo, está esta película Prometheus que salió el año pasado. Ellos sacaron un montón de material antes de lanzar la película, ellos sacaron unos comerciales, y a ti te causaba curiosidad porque tú decías, o sea, ¿yo dónde voy a conseguir un androide? Para los que no han visto Prometheus, es como la precuela de Alien, y entonces hay un androide, y era la propaganda de que tú compras tu propio David 8, que era Michael Fassbender, tú podías comprar tu propio androide, y te mostraban todo eso, y tú decías, oiga, ¿de qué se va a tratar esta película? Ese tipo de cosas, ese tipo de iniciativas creativas, antes se hacían en televisión, costaban mucho dinero, ahorita tú solo tienes que, o sea, destinar unas horas de la producción para grabar eso, y lo subes a YouTube, y ya tienes tu estrategia de mercadeo en un segundo, y eso te aporta mucho más que pagar millones de dólares por lanzar un comercial en horario prime time en Estados Unidos o donde sea. Entonces me parece que esa parte se ha diversificado mucho, incluso los mismos fans también ayudan a eso, porque el material que la gente, los fans, toman de esas películas, lo convierten en GIFs, lo convierten en cortos, lo convierten en nuevos trailers de películas que puede que nunca vayan a existir, pero
eso le da mucha viralidad a a las cosas y me parece, pues me parece que es muy chévere porque es muy colaborativo todo, incluso se generan nuevas ideas y es un espacio donde... Creo que se cayó otra vez, Iván. Quiero saludar a Óscar Soto, que nos está escribiendo por Twitter. Muchas gracias por estar ahí pendiente y estar opinando del tema. Henry nos tiene un comentario desde afuera. Adelante, Henry. Sí, Juan, de hecho es de Óscar Soto, que me parece que es la mejor forma de resumirlo. El cine como industria, así como todas las industrias, pues están utilizando ahora las redes sociales para crecer en su negocio. Es una muy buena deducción y pues es como todos los negocios. Si no se actualizan y si no cambian al mercado, simplemente van a tender a desaparecer. Entonces, bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Para concluir, quiero pues agradecerle a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias por dedicarle un rato de la noche a hablar de cine. ¿Quién quiere hacer algún comentario de cierre, alguna conclusión antes de irnos? Votemos por mejor película. Yo también estaba pensando en eso. Dale, Dale. entonces el voto tuyo, Diana. Ah, dale, Diana. ¿De qué? Diana. Es que sí, yo, sorry, sorry, es que tenía, estaba diciendo. A mí me parece complicado, de en serio. No creo que gane algo, aunque sería una muy agradable sorpresa. Yo, tradicional y conociendo a la academia, voto por Lincoln. Listo, listo. Ahora, Henry, aunque no las ha visto, yo sé que ya tiene algún favorito por lo que ha oído. Sí, de pronto sí. ¿Estamos hablando de mejor película? Sí, mejor película. Pero me las busco por acá porque no me las sé. Bueno, mientras tanto, Ivonne, ¿tú por quién votas? Yo le voy a Zero Dark Thirty. La de Jessica Perfecto. Chastain. Laura. Bueno, de algo que no hablamos fue de las películas de animación, así que yo voto por una de animación en este caso. Me voy por Brave, muy chévere. Su preproducción y postproducción fue extraordinaria, entonces voto por esa por animación. ¿Y María Angie? La propia. La sangrienta Django Unchained, por amor a Dios. Obvio que voy a votar por una buena Tarantino fan, va a votar por la película de Tarantino. Perfecto, entonces con esto cerramos. Esto fue un miércoles de Hangout. Esto es un Google Plus Hangout. Lo hacemos los miércoles cada 15 días. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos vieron durante la transmisión. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y pensemos en qué tema para dentro de 15 días. Se reciben aportes, nos pueden escribir. Existe una comunidad en Google Plus que se llama Miércoles de Hangout o nos escriben por Twitter a cualquiera de nosotros para el siguiente miércoles saber sobre qué tema quieren que hablemos. Entonces, muchísimas gracias. Le pido a los invitados que se queden. Salimos de YouTube. Chao, gracias. Chao.